Buenas tardes, mi gente. Le habla la Boricua. Saludos, esperamos que se encuentren bien. Estoy aquí dentro de mi carro. Acabé de salir de, para que vean, Stop and Shop. Ok, de Stop and Shop. En Stop and Shop yo quería hacer el deal de los cafés, de los Taster Choice. Estos que están aquí, que están a dólar. Estos que están aquí, que están a dólar, ok. Y vino un cuponcito, a mí no me llegó ese cupón de 55 centavos de cada uno. Quiero darle las gracias a I Love Saving, que ella posteó ese video de la sausage y del café en Stop and Shop. Y también quiero darle las gracias a Dalia y a Eli, que me dijeron del video y de los artículos del supermercado Stop and Shop, y a Eli, porque Eli me envió los cupones de el Taster Choice. Yo lo que voy a hacer con estas cosas, las voy a ir a donar al Food Pantry. Yo no como de estas cosas. Cuando hay cositas así que yo me pueda traer absolutamente free, yo voy y las busco porque las puedo donar al Food Pantry. Otras personas las pueden usar. Me traje 20 cajas de café. Un momentito para que las vean. Traje de diferentes cafés. Me traje 20 cajas de café. No sé dónde ya me las puso aquí todas empaquetadas. 20 cajas de café. Este es el café. Me traje 20 cajas de café, 55 centavos a dólar. El cupón me dobló. Todos los cupones me doblaron. También me traje, creo que fueron 28 yakisoba. Que creo que están, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo si era. Que estaban a 4 por 5 dólares, algo así, 89 centavos. Yo sé que el cupón me dobló. Usé unos cuantos de 50 centavos, el cupón dobló. Y usé uno con la compra de 2, 1 dólar off. Compré los Nesquik. Esto es para mi casa, los Nesquik. Esto es para mí, unos quesitos y unos Nesquik y una sauce. Estiría ahí para mí. Ahí empezó el teléfono. Pero quiero que vean el recibo. No lo voy a poder hacer desde mi casa porque voy ahora mismo de directamente a llevarlo al Food Pantry. Yo no puedo tener estas cosas en mi casa, ya yo no tengo espacio. Y como vuelvo y le recalco, yo les había dicho que yo voy a cogerme unas vacaciones la semana que viene. Eso quiero hacer todo lo que pueda esta semana porque ya mañana no he hecho ni las transacciones, estoy atrasada, no sé si las vaya a hacer. De verdad, estoy un poquito ajorada. Porque mi bebé se gradúa mañana, ya empezó acá a llover. En todo esto que pagué aquí, quiero que vean, estoy como media con prisa. Estoy desde el parking. Miren lo que pagué después del cuponeo. Un total de 10 dólares con 68 centavos. La muchacha se quedó fría cuando yo pagué por todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me traje tanto artículo por 10 dólares con 68 centavos. Si vienen a ver el recibo, creo que no está nada mal por todo este artículo. Me traje dos paquetes de sausage que están a 2x3. Me traje un paquete de quesito de los que yo como por la mañana, que son los string cheese. Y me traje dos botellas de Nesquik líquido. Están a 2 dólares con 29 centavos. El cupón que le di es de supermercado que encontré esta mañana de 1 dólar off de cada uno. Lamentablemente esos cupones expiran 6:30. So había que usarlos, pero ya me quedan. Pero creo que estaba buscando si las bolsitas de Quick que son a peso, que me salía absolutamente free. Y no, no las había ahí. Ok. Esto es todo, es corto para que vean lo que pagué hoy por esto. Vieron que es la bendición de cuponía, mi gente. 10.68. Ahí está lo que pagué hoy. Ok. ¿Vieron lo que es la bendición de cuponear? La bendición de poder ayudar a los demás cuando no te. Más me dieron esta Catarina. Más cuando no te sale de tu bolsillo. Yo soy bien agradecida y soy bien bendecida con Dios el haberme dado la oportunidad. El haberme dado la oportunidad de aprender a cuponear. El haberme dado la oportunidad de aprender a compartir con los demás y poder ayudar un poquito, aunque sea un poquito de mi parte, a la comunidad. Antes de yo cuponear, yo me lavé un poco, yo me lavé un poquito mal y yo iba a los food pantry para que me dieran comida para mis hijos. Y yo a mí no me abochorna decirlo. Y ahora yo les estoy pagando por todo lo que a mí me ayudaron en mi tiempo. Y soy bien agradecida y bendecida. So, si usted cuponea y si usted no usa el artículo y le sale absolutamente free, vaya y búsquelo. Vaya y búsquelo al supermercado que usted tenga cerca y dónelo. Una donación no mata a nadie. Y cualquier persona se puede beneficiar de estos artículos cuando van a los food pantry. Puede ser tu amigo, tu primo, tu vecino. Nadie sabe cuando uno necesita. Si quieres ser parte de la comunidad, esta es una de las partes de la comunidad que tú tienes, que puedes compartir y puedes ser parte.
Esto es todo con la boricua. Que pasé un bonito día y una bonita tarde. Para que vieran lo rico y maravilloso y grandioso que escondió el poder aprender a cuponear y el poder aprender a ayudar hacia los demás. Gracias, que pasen un bonito día y una bonita tarde. Y nos fuimos.